Bienvenidas amantes del sexo en la ciudad que solo quieren volver a ver a Samantha. Hoy les traigo el resumen del episodio 14 de la temporada 2 de Sex and the City. Poneme la intro. Arrancamos con Skipper. No lo puedo creer. Pensé que no lo veíamos más, pero acá está, deprimido porque rompió con su última novia. Que no es tu culpa, Skipper, es solo que los dos queremos cosas distintas. Yo necesito estar sola. Que entonces los dos queremos lo mismo, pasar más tiempo con vos. Y antes que ella, rompí con otra chica que se llamaba Tiffany. Que ¿qué pasó? Que sos muy buen tipo, pero no es el momento. Necesito concentrarme en mi carrera. Que yo no quiero que dejes tu carrera. Que ya sé, sos genial, pero no tengo nada para ofrecerte en este momento. Maldita sea, amigo. Y antes de Tiffany estuvo Miranda. Que necesito pasar más tiempo sola y enfocarme en mi carrera. Siento que no tengo nada que ofrecerte. Espera. Sí, gente, todas las mujeres le dicen una combinación de las mismas palabras cuando lo dejan. Que tengo pésima suerte con las mujeres. Me pasa lo mismo una y otra vez. Tiene razón. Claro, porque Skipper es súper dulce, pero le gustan las mujeres que buscan idiotas que las traten mal. Obvio. Nos vamos con Miranda, que está saliendo con un abogado que se llama Kevin. Un tipo súper argumentativo y malhumorado. Que hay que ser un idiota para ir al cine hoy en día. Es caro. Y te tenés que bancar que... Bla, 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 bla. Que por lo menos fue una buena película. Que era una porquería. Basta. Que voy a buscar un taxi. Que tenés que pararlo de este lado, boluda. Que yo sé cómo se para un auto. Pero obvio que el insoportable de Kevin consigue un taxi primero. Que dale, perdedora, entra. Para. Miranda no soporta que Kevin le diga qué hacer, salvo cuando está garchando. Que pone las manos arriba y separa las piernas. Que no lo entiendo. Me enoja que me dé órdenes en la vida real, pero en la cama me encanta. Que entonces solo usalo para garchar. Parece que Miranda está empecinada en tener una relación con él. Que tal vez está estresado por el trabajo. Ni bien lo hagan socio en la firma, se va a relajar. Tal vez no. Que decinos la verdad, a vos te gustan los tipos malhumorados. Que Skipper nunca se enojaba. Que por eso lo dejaste. Ese es tu patrón. En esta tienes razón. ¿Y cuál es el patrón de las demás chicas? Samantha no cree tener uno. Lo suyo es bien aleatorio. Pero Charlotte tiene un patrón muy obvio. Cuando el hombre perfecto la invita a la cita perfecta, ella proyecta una fantasía irreal sobre él. Así nunca puede llegar a alcanzar sus expectativas. Que es horrible eso. Que entonces diversificar. Salí con varios chicos a la vez, así no te vas a sentir tan desilusionada. Bastante interesante. Que hay que hacer multitasking, si no terminás como Carrie, que invirtió un montón de tiempo solo en Big. Que Big fue una anomalía. La próxima vez que conozco a un hombre como él, ya voy a saber qué esperar. ¡No mientas! ¡No mientas! ¿Que estás segura que no vas a cometer el mismo error una y otra vez? Y... Esa noche, Carrie usa la charla con sus amigas para inspirar su nueva columna, que obviamente tiene que ver con los patrones. ¿Es verdad que todos terminamos saliendo con el mismo tipo de persona una y otra vez? Entrevistas. Que a mí me gustan los idiotas apuestos que me tratan como basura. ¡Ay, no! Que yo solo salgo con artistas narcisistas que tienen miedo al compromiso y problemas con las drogas. ¡Wow! Que yo voy por las chicas con PlayStation. Y tetas. Obvio. Mientras tanto, Samantha no puede dormir porque los vecinos de al lado son muy ruidosos cuando garchan. ¡Ay, Dios mío! Así que decide tocarse. Y claro, porque su patrón es poner una pared entre ella y la gente con la que garcha. A la mañana siguiente vemos a Carrie en su patrón de soltera. Duerme hasta tarde, come comida chatarra y llama a su amigarche. ¿Qué olullón? ¿Querés pasar a tomar algo conmigo? Que dale, a las 6:30 estoy por ahí. Y dicho y hecho, unas horas más tarde, John llega a lo de Carrie y se van directo a la cama. Solo quiero coger. Cuando terminan el polvo, charlan un toque. ¿Que cómo está tu hermana? Que tengo un hermano. Que sí, el que se mudó a Phoenix. Que no, a Florida. Es obvio que estos dos solo se conocen los cuerpos. Aunque el patrón de Carrie es acudir siempre a John después de cada uno de sus rompimientos traumáticos. Pero... Ahora lo está empezando a mirar con otros ojos. Ojos de posible chongo. Que me voy, gracias por el polvo. ¿Que querés que cenemos juntos el viernes? Que, bueno, dale. Y así nomás, Carrie rompe su patrón. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y Samantha tampoco piensa que tener una cita con su amigarche es una buena idea. Porque eso lo humaniza. ¿Qué es un amigarche? ¡Me estás jodiendo! Entonces Carrie le explica el concepto. Y Charlotte no lo puede creer. ¿Que lo llamás cuando estás caliente y viene? Que claro, en un rango de 6 horas más o menos. Que no es un esclavo, tiene una vida. Que pero no tenés que conocerla. Esta es la situación perfecta. Empoderada por la charla con sus amigas, Charlotte invita a un hombre a salir por primera vez y el tipo acepta. Estamos bien. La que no está bien es Carrie, porque cuando John llega a su departamento esa noche, es obvio que espera lo mismo de siempre. Que basta, vamos a llegar tarde al restaurante. Que cuando dijiste cenar, de verdad querías decir cenar. Me dan ganas de reír. Así que de más está decir que el comienzo de la cita es muy incómodo y en el restaurante no mejora. ¿Por qué? Porque Carrie eligió un lugar donde hacen sushi y John odia el sushi, porque no parecen tener nada de qué hablar y porque tienen distintos sentidos del humor. ¡Qué incómodo! Así que para borrar la cena espantosa, Carrie y John van a hacer lo único que hacen bien juntos, garchar. Mientras tanto, Samantha se prende un porro y está esperando que sus vecinos empiecen a garchar a las 11 como siempre, para acompañarlos dándose algunos toquecitos. Y efectivamente, todo va justo
justo como lo tenía planeado. Me encanta. Solo que Samantha se pasa de mambo con el volumen de sus gritos y los vecinos le golpean la pared. Así que ella le responde. Corte A el sábado siguiente. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, corte A el sábado siguiente. Miranda invitó a las chicas a conocer a Kevin, que todavía no llegó. Así que se ponen a charlar sobre la última cita de Charlotte, que yo lo invité a salir y fue tan fácil que después invité a un montón de tipos más. Que tengo tantas citas que tuve que poner dos juntas esta noche. ¿Que cómo vas a hacer? Que ceno temprano con uno de ellos y ceno tarde con el otro. ¡Que te convertiste en un hombre! Justo ahí llega Kevin, re malhumorado, puteando al taxista que lo trajo y al toque se va a hacer una llamada. Que es lindo, que parece súper tenso. Que es que está por enterarse si lo hacen socio de la firma o no, seguro después se calma. Pero hasta que eso pase, Miranda hace lo imposible para que Kevin no se enoje, claro. Nos vamos con Charlotte, a su primera cita de la noche. Eric es un tipo que conoció en la clase de yoga y tienen mucho en común. ¿Que cuántos hijos querés? Que dos varones y una nena. Que eso es perfecto. Todo muy lindo. Hasta que Charlotte se da cuenta que está llegando tarde a su segunda cita de la noche. Que me duele mucho la garganta. ¿Que pido la cuenta? Que sí, discúlpame, la pasé muy bien hoy. Que yo también. Por suerte, la segunda cita de la noche también va muy bien. ¿Que te puedo llamar? Que por supuesto. Un besito de despedida y... ¿que Charlotte? Ay, no, por favor. ¿Que qué haces acá, Eric? Que te traje sopa para tu garganta, pero veo que ya estás bien. Me voy a morir. ¿Que quién es este tipo? Que soy el que cenó con ella antes que vos. Que cri cri. Que me voy a la goma. ¿Que vas al centro? Compartamos el taxi. ¿Qué? Sí, gente, los dos prospectos de chongo de Charlotte se van a la goma juntos y ella decide no hacerle más caso a sus amigas. Mientras tanto, Samantha recibió una invitación de sus vecinos. Que veniste a saludar y derribemos la pared que nos separa. Entró en calor. ¿Y qué hace Samantha? Le va a preguntar al portero si conoce a la pareja de al lado. Que son buena gente, una bailarina y un músico. ¿Que son atractivos? Que sí, bastante. No se diga más. Samantha se viste para la ocasión y le toca la puerta a los vecinos, pero no son lo que esperaba. ¿Que sos Samantha? Que por favor, no hagan tanto ruido, trato de dormir. Dicho esto, Samantha se va a la goma y corre su cama de lugar. Corte A, unos días después, Miranda está almorzando con Kevin, que está celebrando haberse convertido en socio de su firma de abogados. Que hagamos un brindis. Que sí, brindemos porque voy a tener que trabajar 60 horas a la semana por el mismo salario. ¿Pero este qué le pasa? Que disfruta tu triunfo por un segundo al menos. Que vos no entendés lo presionado que estoy. Vivís en la tierra del nunca jamás y este champagne es una bosta. ¡Es insoportable! Que a mí me gusta el champagne y la flor. Y me voy a la goma, no me llames nunca más. ¿Te quedó claro? Sí, gente, el tipo gruñón la transformó a Miranda en optimista, por unos 2 minutos por lo menos. Y justo en ese momento, ella se encuentra con su ex chongo. Que espera, Skipper, que no me digas qué hacer. Que quería saludarte, ¿cómo estás? Que estoy fantástico desde que me abandonaste como si fuera leche rancia. Te borré de mi sistema. ¡Sí, vamos! Skipper sigue caminando y Miranda lo persigue. Porque ahora que se transforma en un tipo gruñón, se siente súper atraída. Es de lo peor esta piba. En la última escena del episodio, Carrie y John vuelven del cine juntos. Porque sí, ella está empecinada en transformarlo en algo más que su amigarche. Obviamente, no funciona. Así que se despiden con un beso, pero sin jingi jingi. Y esa es la última vez que se ven. Carrie vuelve a su rutina de soltera mientras espera que vuelva el tóxico de París. Y listo. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.